my friends, sean todos bienvenidos a este proyecto que honestamente no sé si lo voy a subir. A ver, lo explico rapidito. Como todos ya saben, estoy haciendo una serie de Minecraft con mi buen amigo Kick2912, pero ya tenemos buen rato sin poder grabar. Obviamente muy comprensible porque mi compadre está trabajando, eso lo comprendo perfectamente. Pero con mi tiempo libre yo dije, pues al chile es que yo sí quiero grabar Minecraft, pero no sé cuándo vaya a volver a pasar esto. No lo sé, quisiera tener una fecha exacta de cuándo podría decir que vamos a volver a grabar, pero la verdad es que no tengo ni idea. Tal vez para cuando esté subiendo esto ya sea 2023, que sí, por cierto, un detalle, esto lo estoy grabando el día 24 de septiembre, son las 12:30. No sé, sigo todavía dudando a pesar de que ya estoy empezando a grabar, pero la verdad es que yo quiero, honestamente yo quiero grabar Minecraft y se me hace una ridiculez, por lo menos de mi parte, ya haya pasado mucho tiempo y no haya podido pues vencer prácticamente el juego. Entonces hace poquito instalé el juego, la versión Java, y como ya empecé a hacer el randomizer de Mario 64, dije, pues hay que buscar juegos para PC, ¿no? O sea, ya sacar más juegos de PC, porque mucha gente me ha estado pidiendo juegos que no necesariamente sean de Nintendo, y Minecraft no es necesariamente de Nintendo, en realidad es de Microsoft, de Xbox. Entonces, pues en vez de jugar la versión Bedrock, pues preferí la versión Java. Estoy muy seguro que tiene muchos mapas. De hecho, hace poquito instalé una prueba que me gustaría, valga la redundancia, probar. Pero no voy a jugar esto. Voy a jugar un mundo normal. Voy a crear un mundo normal. Básicamente porque, como les digo, quiero vencer Minecraft en mi canal. Quiero tener un registro de que ya lo he pasado. Entonces, compadre, si llegas a ver esto, no sientas presión, no sientas algún tipo de sensación negativa. No es para nada lo que quiero lograr, sino que yo te voy a esperar, compadre. Cuando usted diga, necesitamos grabar y queremos grabar y podemos grabar, órale, hay que darle aventureros. Pero yo quiero seguir jugando Minecraft. Así que no me quise quedar con las ganas. Me puse a grabar. Todavía lo voy a pensar a ver si lo subo. Si no, pues ya veré. Voy a grabar tal vez unos 2-3 episodios. Y me la voy a pensar. Si no la voy a subir, pues obviamente esto no se va a estar viendo por parte de nadie, simplemente para mí. Pero si se llega a subir, pues adelante. A ver, nombre del mundo. Vamos a ponerle Solito, tal cual, porque sí, esta serie, si es que la llego a subir, se va a llamar Minecraft Solito. Venga, crea nuevo mundo. Ok, hay detallitos que son distintos de esta versión a la Bedrock. Creo que se llama Bedrock la versión de consolas, ¿verdad? La verdad es que no me acuerdo. Pero quisiera intentarlo, también quiero acostumbrarme bien a los controles. Bueno, ya los he medio manejado. No creo que me vaya a la madre. No sé si se llegue a escuchar el sonido. ¡Oh, la bestia! No sé si alcanzas a escuchar en el micrófono, pero está prendiendo turbinas el PC, pero bueno. Voy a llevarme absolutamente todo porque, como ya no voy a tener ayuda de nadie, no quiero complicármela demasiado. O sea, quiero vencer el juego, sí, pero complicarme la vida es otra cosa. Entonces, vamos a ver básicamente toda la serie de aventureros desde el inicio. Pero, obviamente, como ya había mencionado en... no recuerdo si en el episodio 1 de la temporada 2 o si en la temporada 1 ya lo había mencionado, que me puse a estudiar una licenciatura de Minecraft. Entonces creo que ya me puedo defender un poco mejor. Entonces quiero hacer un par de cosillas. Primero que nada, no tenía contemplado que iba a haber calabazas, pero me las voy a llevar. Y aparte de la serie, quiero probar cosas distintas. No voy a hacer exactamente lo que estamos haciendo en Aventureros. Voy a hacer algo más como de experimento, porque creo que no soy el único al que le ha salido en redes sociales estas como de tutorial para hacer una granja de no sé qué, tutorial para duplicar, tutorial para no sé, crear antorchas por el culo, no sé. quisiera intentar varios de esos experimentos porque la mayoría me llaman la atención, no todos, lo voy a reconocer. Pero bueno, ¿dónde? Me gustaría tener una aldea cerca, o por lo menos abejas, una de las dos. Así
que de momento no voy a recoger nada. Bueno, en realidad voy a dejar todo esto en mi inventario. No quiero que nada me estorbe. Voy a llevarme únicamente esto. Así que creo que voy a caminar un rato para ver si encuentro algo. Que por cierto, ahora que me acuerdo, qué bueno que está esto. Voy a darles la seed, si es que me quieren acompañar en esta aventura. Adelante, allí tienes la seed para que puedan tener el mismo mapa que yo. Probablemente durante la serie... ¡Uy, cabrón! Ok. Podría bajar. Podría. De hecho, sí podría. No está... No era mi plan bajar ahorita, pero bueno. Ya se me olvidó qué iba a decir. Esta serie... Ay, qué raro empezó todo este pedo, ¿verdad? Pero bueno, básicamente esta serie la estoy haciendo, como ya había mencionado, básicamente porque yo quería jugar y vencer Minecraft en mi canal. O sea, ya es ridículo. Ya estamos en 2022. Estamos próximos a 2023. ¿Cómo es posible que Tony no se haya pasado el Minecraft por... O sea, sí me lo he pasado, pues, pero no en cámara, pues. Y al chile no jala, no jala eso que te digan, ya pasé el Minecraft, ¿en serio? ¿Y dónde lo puedo ver? No, pues no lo puedes ver. Entonces, ¿cómo sé que te lo pasaste? Pues porque ya vi al dragón. Ya, pero ver el dragón no es pasarse el juego, pendejo. Voy a ver qué tal sale igual de todas maneras. Esto, como les digo, es un experimento totalmente random. O sea, estamos hablando de que estoy en un sábado en mi casa, aburrido, queriendo jugar mucho Minecraft, incluso grabarlo, pero el kick está ocupado, entonces pues no, ¿no? Bueno, por lo menos no me voy a quejar mucho. Ya tengo comida, ya tengo recursos, algo de piedra, nuevas recetas. ¡Oh, eso es otra cosa! Creo que en Minecraft Bedrock... tienes todas las recetas desbloqueadas. Aquí conforme vayas jugando se desbloquean esas recetas. O sea, si, yo bien puedo decir, imaginemos que por X o Y razón tengo hierro. Que bueno, aunque tenga hierro ya se me desbloquea la receta. Pero supongamos que digo, quiero armar un yunque. Ah, pendejo. Pues te va... No, con ese no. chútale. A ver, todavía me estoy acostumbrando a los botones. ¿Con cuál pongo...? No, ahí no. ¿Con cuál era poner el menú? Ah, verdad, que bueno, ok. Primero que nada, tengo que hacerme la mesa de crafteo para poder ver el recetario, ¿verdad? Doctor, ¿qué me recetan? Ok, si yo pongo esto, como pueden ver, aquí hay unas cosas, pero no va a salir todo lo que ya se puede hacer. Sale el ejemplo que estaba... Sí, mira, no me sale ni lo del yunque. Es conforme vaya jugando, se va desbloqueando todo. Esto le va a dar un poquito más de reto. Eso es lo que me gusta, o sea, sí, me puedo saber la receta. Creo que incluso... ¡Oh, sí! Justo lo que quería. Abejas. Espero que cerca de aquí haya una aldea. Me serviría mucho, pero luego me preocupo por la aldea. De momento, me da mucho gusto ver unas abejas aquí, porque esto me va a ayudar un chingo para el tema de los cultivos. Ok, a lo mejor y podemos empezar de una con el tema de los cultivos. Que la verdad es que no tuve muy buena suerte con el tema de... del cofre de bonificación, porque creo que hay una muy leve probabilidad de que te den algo para sembrar. Ya sea betabel o creo que incluso zanahorias te pueden dar. Pero no tuve mucha suerte. Y mira nada más. Mira nada más. Ok, por aquí puedo conseguir materiales, Por aquí puedo conseguir materiales. Que por cierto, ahora que recuerdo... Creo que en la actualización más reciente hay cuevas enormes. ¡Y oh, hijo de tu pinche madre! No era el plan, pero bueno. En esta actualización ya hay cuevas enormes y la verdad no sé si se sigue manteniendo el tema de que al... Creo que era el nivel 6 o al 11. Creo que es al 11. Cuando ya empiezas a encontrar los minerales. No sé, honestamente no sé. Pero supongo que más adelante lo podré averiguar. Voy a hacerme un mini puente. No me quiero jugar mucho esto, honestamente. Acabo de cruzar. De donde vengo, perfecto. Y ya me está dando hambre, maldita sea. Ok, a ver, ¿cómo hago esto? A ver, voy rápido por ese árbol de allá para que me dé arbolitos. No me acuerdo cómo se llama. ¿Oh? ¿Qué recogí? Ah, a lo mejor un huevo de la gallina. Vamos a ver si tengo la suficiente suerte para llegar al maldito árbol y conseguir unos cuantos arbolitos o... no sé, creo que se llaman roble. Bueno, el árbol es un roble. Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo es posible que ya tenga...? Aquí es donde la gente va a decir, sí, Tony, sí. Ya te creemos que estés bastante experimentado como para que no recuerdes el puto árbol, Ay, no, maldita sea. Esto es un retoño. Retoño, esa era la palabra que no recordaba. Yo le diría arbolito ya, hombre. ¿Para qué te complicas la vida? No lo sé, tú dime. Ok, me gustaría que me lanzara más, pero... Oh.
No, no, sigo teniendo uno. Perfecto, bien. No está nada mal tu pendejada. Bueno, no, en realidad no es mi... sí, perfecto. Sí, por dos, perfecto. Creo que este... Creo recordar que este tipo de árbol, que es el roble, si es que no mal me equivoco con el nombre, tengo entendido que este no puede combinarse con cuatro juntos, pero hay árboles que sí. ¿Dónde está lo de la madera? Aquí. Roble se llama, perfecto. Entonces no estaba tan mal. Ok, ahora voy a tener que hacer un montón de planteamiento. Y no me refiero a... a poner sobre la mesa los conceptos que tengo en la mente, sino me refiero a literalmente plantar. A ver si puedo conseguir más madera. Es que, o sea, me iría por más madera de los alrededores, pero estamos viendo que tengo pocas ganas de vivir, o en este caso, mucha hambre. Entonces no me quiero ir muy lejos. A ver, tenemos dos cosas buenas: abejas y aparte una... Uy, se está haciendo de noche. Menos mal, me voy fijando que tengo lana suficiente para hacerme una cama. Rápido. Rápido. Si tan solo fuera más ágil con las manos para el Minecraft. Bueno, todavía no. No recordaba que hiciera ese ruido lo de las abejas. Oh, mira, ya tiene todo limpio, pero todavía no se la puedo quitar porque si se me ocurre ahorita hacer la pendejada de quitarles la miel. Bueno, ya tengo un punto de restauración, así que bien puedo hacer la morición, pero me van a perseguir por toda la vida. Entonces, voy a aplanar el terreno, así que... Bueno, no aplanar el terreno, sino a limpiar el terreno. Así que denme chancita, ahorita regreso. La verdad, ahora que lo pienso, no recuerdo si las abejas están afuera y corto una flor. ¿Se enojan las abejas? Creo que no. Creo recordar que eso no afectaba. Y yo creo que con esto... De momento esto yo creo que va a ser suficiente. Tampoco voy a ocupar tanto espacio de momento. Pero va a servir. Va a servir. Bueno, lo que quiero hacer principalmente es que este árbol en donde están las abejas, quiero que sea la zona central para los cultivos. Voy a hacer un cultivo, una mini zona de cosechas que vi en internet y me guardé los planos. Sí. Aquí vamos a empezar a hacer toda la experimentación que yo les había comentado hace ratito. Nunca he probado esto, no sé si va a salir bien, la verdad. Esperemos que sí, déjenme sacar los planos. Ok, aquí tengo el plano. Ok, lo recordaba más elegante. No lo recordaba... Estoy otra vez. No lo recordaba tan elegante, se ve... Va a ser muy llamativo a la vista, va a ser muy llamativo a la vista. Vamos a abrir los planos entonces. Esta construcción se llama pirámide de granja. Ocupamos un espacio de 19 por 19. Ok. Ahora que lo pienso, no tengo madre. ¿Verdad que necesito... necesito reponer energías? Bien, Tony. No pasa nada. Ponemos aquí una piedra para hacernos un horno. Colocamos el horno. Y aunque no lo crean, podemos hacer carbón con la propia madera. Luego voy a ir a buscar más, no se preocupe. Que de hecho, ¿me puedes nada más dejar un par? Quiero hacerme otro cofre. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y así puedo guardar mis cositas sin ningún problema. Y seguramente estarán preguntándose: Tony, ¿por qué estás diciendo todo esto como si fuese un tutorial y que nadie sabe nada de Minecraft a pesar de que tiene años de existencia? Y la neta no sé, no me pregunten eso. Quiero sentirme un poquito inteligente e importante. Déjenme en paz, ¿eh? Ok, dejé las cosas que yo creí que no me iban a hacer falta de momento. Ahora voy a poner esto aquí. Pongo las chuletas de una vez. ¿Verdad? Ahora que me acuerdo. Bueno, no lo voy a... Tenía pensado hacerle un... Que no fuera un horno, sino un... Se me va el nombre. ¿Cómo se llama esa chingadera? Un ahumador. Un ahumador para poder hacer que la comida se cocine más rápido. Pero... De hecho, sí puedo. De hecho, sí puedo, pero... A ver, espérate. Necesito comer. No, el pan no lo voy a comer. El pan lo voy a guardar. Tengo manzanas. Vamos a comer las manzanas de momento. Bueno, me recupera creo que lo suficiente como para poder ir por más detallitos, así que voy a ir por más madera. Y cuando tenga madera suficiente, me regreso. Ok, no pasó mucho, simplemente me fui por un lado y veo que está este tipo de árbol que tiene la madera de color más pálida o más blanca. Me gusta esta madera también, no es de mis favoritas, pero me gusta. Así que voy a tratar de conseguir unos cuantos robles o retoños, o no me acuerdo cómo se llama, para tener también esa variedad de árbol. Por cierto, un dato que no es relevante para el juego: este tipo de árboles los odio un chingo.
Los odio horriblemente, malditamente enorme. ¿Por qué? No sé si les ha pasado de repente que cuando están consiguiendo materiales, están haciendo ahí el conteo de cuántas cosas necesitan y dicen, ah, necesito 20 de madera. Perfecto, te subes al árbol, empiezas a talar como un imbécil, te chingas en todo el árbol y dejas únicamente las hojitas. Te vas a hacer tus cositas y, oh my god, te faltó un tronco. Te regresas y para cuando se está pelando el árbol te das cuenta que había un tronco ahí escondido. Muchas gracias, pinche árbol, por hacerme perder el pinche tiempo. Por cierto, conseguí otra manzana. Muchas gracias. Ya rompí unos cuantos árboles de estos, pero no me dan retoños para poder plantar. Digo, yo sé que puedo encontrar muchos más, pero ¿por qué no me sueltan uno? O sea, no creo que sea tan difícil soltarme un retoño. Por favor. ¿Es en serio que no me van a dar ninguno? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que no me den ninguno? ¡Vato, cuál es la probabilidad! ¡Dame uno! Pero no me ha dado ninguno, se va a pelar el árbol completamente y no me va a dar ninguno. ¡Ah, por fin, por fin, por fin! Si tan solo tuviera zanahorias. O betabel. Ah, ya se van mis oportunidades. Ok, no conseguí mucho tampoco porque no sé cuánto voy a necesitar. De hecho, es curioso que en los planos no te digan. Por cierto, si quieren, bueno, en el caso de que sí llegue a subir esto y quieran saber de dónde voy a sacar los planos de las cosas que voy a construir, háganmelo saber y yo se los paso con muchísimo gusto. Ok, no lo voy a poner lejos. Quiero que este árbol crezca aquí. Así que deseémosle lo mejor para que pueda crecer. Ok, regresando a los cultivos. De hecho, voy a probar el experimento que dije. A ver, ¿te enojas si rompo una flor? ¿No? Parece que no. Ok, pero sí es peligroso que se quede cerca porque no quiero que me... No quiero que me pique ni nada. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me da miedo! Y es curioso porque en la vida real las abejas no me causan ningún terror. A mucha gente sí, pero a mí no. Ya sé qué es lo que quiere, pero no se lo voy a dar todavía. No quiero que esa colmena se llene y luego ya no tenga con a quién... en dónde cuidarlas. Oh, bueno. Pues ya están dos, así que supongo que viene bien. Venga. Provechito. ¡Oh, wow! ¡Qué bonita escena! Ok, no me había fijado que no he plantado los retoños de roble. Perfecto, Tony, perfecto. Así vamos a tener un gran progreso. Ok, ponemos uno aquí, ponemos uno acá, ponemos otro acá, ponemos otro por acá, ponemos otro por aquí, ¿por qué no? Y por supuestísimo que sí, ponemos otro aquí. Y yo creo que pondremos otro aquí. Perfecto. Ok, ya es de noche, así que no quiero problemas. Está en difícil, así que no me lo voy a jugar ahorita porque no tengo ni siquiera una casa. Así que vamos a dormir y despertamos con todas las energías. Ok, necesito más madera, pero no tengo herramienta. Venga, yo creo que es un buen momento. Ok, ahora estoy obteniendo más retoños. O sea, la suerte que no he tenido en todo lo que va de video, la estoy teniendo aquí. Perfecto. Ok, estoy viendo los planos. Y a ver, vas, la cosa está así. A ver, yo quiero que el árbol propio sea un pilar. Se va, a lo mejor se ve medio feo que el árbol sea el pilar. Sí, lo estoy visualizando y a lo mejor sí se ve medio feo. Mejor lo voy a poner enfrente. Vamos a ponerlo aquí. Ok, la cosa está en que es 1, 2 y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19. Es bastante extenso como pueden ver, entonces lo mismo de largo. 18, 19. Y lo mismo del otro lado. 7, 18, 19. Ok, ya tenemos los cuatro pilares puestos en su lugar. De este tamaño va a ser las cosechas. O sea, de que vamos a tener un gran farmeo de cosechas, va a ser un gran farmeo. Ahora, tengo pensado que mi casa va a estar por este lado. Entonces, entre estos dos hay que contar 7. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos 1 y otro de 7. Y tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oh. A lo mejor lo he hecho mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, creo que es aquí. Luego es 1. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué me sobra uno? Ok, creo que es justo en el... Justo uno después del 7. Entonces la cosa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pum, pum. 1, pum, pum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, perfecto.
Y ahora lo que hay que hacer es literalmente poner bordes de madera. Poner bordes de madera en toda la orilla de esta forma. Y no me va a alcanzar la madera, así que voy a ir por madera y... ¡boom! Ahí está, señores. Ya tenemos por lo menos la base hecha. Mira nada más, ya tenemos toda la estructura de lo que va a ser nuestro campo de cosechas. Y me tomó todo el día, perfecto. Seguramente estaban pensando que... ¡ay, el Tony se va a perder! ¿Cuánto apuesto que el Tony se perdió? Claro que sí, eso lo estaban pensando, ¿verdad? Ok, solamente fueron 5 minutos, ok, déjenme en paz. ¿Qué tiene que uno se pierda en el bosque, güey? Ok, una vez que ya es de día, dejé aquí mi comida cocinándose. Se me fue el pedo. Y bueno, ya que tenemos toda la base, ¿qué sigue, Tony? A ver, déjenme ver el plano. Ok, parece ser que lo que sigue es mera decoración, pero lo voy a hacer de todas maneras porque pues aquí estamos para aprovechar todo, ¿verdad? Ok, parece ser que nos está pidiendo unas cuantas losas, así que vamos a sacar unas cuantas losas. Ok, se hicieron bastante. Aunque no sé si van a ser suficientes, vamos a ver. Bueno, a ver, el detalle es que si quieren que se vea bonito, vamos a tener que quitarle toda la corteza a los troncos, así que... ¡pau! Ya tenemos todo bien peladito, bien bonito, bien... soy el único que piensa que se ve medio raro. Ok, las losas básicamente van por todo alrededor de toda nuestra base. Esto básicamente va a ser un método de protección que van a entender más adelantito. Ok, me asusté por un momento y vi esa parte verde y pensé que era un creeper. Perfecto. Uy, todavía me falta esto. Bueno, sí me va a faltar losas. No se preocupen, lo llenamos. Ay, qué bien, creció uno de estos árboles que odio. Maldita sea. No me voy de aquí hasta haber deshecho todo el árbol. Apenas voy recordando que si yo hago este pedo con una hoz es más rápido. ¿Por qué no funciona mi memoria más rápido? Como sea, creo que quité la suficiente madera y probablemente se va a empezar a deshacer. Y veré probablemente un tronco. O tal vez no. Como sea, tenemos aquí nuestros... ¡oh, la madre! Sí saqué bastante. ¡Oh, nice! No voy a hacerlo todo porque no lo ocupo todo, no, nada más ocupo unas cuantas. De hecho, voy a agarrar unas cuantas más y ya con eso. De todas maneras, hice unas cuantas porque también se van a ocupar, no se preocupen. Si sobra, de todas maneras, no pasa nada. Ok, ahora lo que necesitamos es formar unas cuantas escaleras. Ok, yo creo que con estas que tengo están más que suficiente. A lo mejor hice de más, sí, pero no pasa nada. Vamos a hacer esto en todas las esquinas. Ponemos dos escalones a los lados y aparte ponemos una base de losa alrededor de las escaleras. Algo parecido a esto. De hecho, creo que lo que iba por aquí no iba. Sí, esto me suena más. Y ya tenemos esta base terminada. Por lo menos está quedando elegante, ¿eh? Está quedando bastante elegante. Y como método de protección vamos a poner uno de estos en cada base... bueno, más bien en cada pilar, Tony. Habla bien. Básicamente todo esto es protección. Ok, según los planos, lo que procede... ok, necesitamos vallas de roble. Por lo menos en mi caso son vallas de roble. Y ocupamos también una puerta de valla de roble. Lo que vamos a hacer es colocar esto aquí. Vamos a colocar una escalera aquí. Y colocamos la puerta aquí. Ok, paso siguiente. Hay que colocar uno de estos de madera en cada esquina. Y otra vez se me está haciendo de noche. Ah, mira. Voy viendo que llevo 47 minutos grabando. No sé cómo voy a hacer con la edición. Pero bueno, antes de seguir, voy a hacerme unos cuantos palos para de esa forma hacerme una pala que la voy a necesitar. Y ahora simplemente quiero dormir. Gracias. Y es momento de juntar mucha, mucha, pero mucha tierra. Una vez conseguida bastante tierra, vamos a hacer esto. Dejamos un espacio de dos y ponemos dos de tierra. Un espacio de dos y ponemos dos de tierra. Y así nos vamos hasta hacer otro cuadrado. Y ahí estamos. Perfecto. Uy, estoy viendo el plano y necesito una cubeta para llevar agua. Se me olvidó ese paso. Creo que será un tutorial a medias porque no he conseguido hierro, obviamente. Habría que... bajar por hierro. Así que supongo que será un buen momento para dejarle aquí al video. Honestamente no sé cuánto habrá durado este episodio. Ni siquiera sé si se va a subir, como ya había dicho anteriormente. Pero probablemente para el próximo episodio ya tengamos... probablemente ya la mayoría de todo esto ya...
hecho o tal vez ya completo, no estoy muy seguro. Pero bueno, manitos, en el caso de que esto se esté subiendo, espero que les haya gustado, que les haya divertido. No sé, honestamente este es un experimento, como ya había mencionado. Si se llega a subir, pues no lo sé, espero que de verdad lo disfruten o que sea un tiempo pacífico para poder pasar el rato conmigo. Probablemente esta serie también lo utilice para contar anécdotas o para contar historias, detallitos de mi vida y todo eso que hace mucho que no hago. Así que bueno, para el próximo episodio intentaré terminar este pedro, conseguir algo de hierro y a lo mejor también tener mi propia granja. Ya empezar a hacer una granja de... ¿Qué estás haciendo? Tal vez ya tener mi propia granja, tanto de ovejas, vaquitas, si se puede también gallinas, no lo sé. Ya son demasiadas cosas que hay que hacer más adelante, así que pues bueno, de momento lo dejamos hasta aquí y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver. Y si esto sale bien, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que ya los quiero. Adiós.